Le Maroc est un très beau pays, les Marocains sont des gens très sympathiques. Le Maroc est une vraie nation, l'Algérie n'existe pas, l'Algérie c'est un entre-deux, c'est un n'importe quoi. Regardez l'utopie que j'ai faite, l'Uchronie que j'ai faite sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, où j'explique qu'il fallait couper l'Algérie en morceaux, visiter les villes impériales, Meknès, Fès, Marrakech et... la quatrième c'est Meknès. Attendez. Marrakech, Meknès, Rabat et Fès, voilà, les quatre. Andalucía en concreto y parte de España tiene una identidad cristiana y romana, o romana y cristiana. Y tiene también una doble identidad, que es una identidad oriental, musulmana y magrebí y marroquí. Decidí aproximadamente ir a hacer un viaje de Granada a Fez. Llegué entonces a Tánger, pasé por Tetuán y finalmente llegué a Fez. Y cuando llegué a Fez dije, la ciudad que más se parece a Granada. La ciudad que después yo conocí, que Fez, que Granada se hizo a imagen y semejanza de Fez, no al revés. Pero dije, aquí hay un aire de familia. Por lo tanto, alguien me ha contado mal la historia. Pero no sabía los almorávides, quién eran los almorávides, quién eran los idrisíes y quién eran los mereníes. Una parte, digamos, bereber musulmana. Porque también tengo que decir que Granada es ciudad bereber, no es ciudad árabe. O sea, que es ciudad magrebí, es ciudad marroquí. Hoy día, nosotros como andaluces, le debemos en el turismo más a la civilización árabe y a la civilización hispano-magrebí, a los moros, entre otras cosas, más turistas que les debemos al resto de la gente, porque la gente no viene a Granada a ver la Granada del Renacimiento.